tenemos lineamientos en torno al fortalecimiento de la investigación en pregrado a través de la investigación formativa, que durante 10 ciclos vamos desarrollando desde pequeños ensayos, monografías, pequeños trabajos de tesis, artículos en el noveno ciclo y también un proyecto investigativo en el décimo para nuestra licenciatura. Y para mí, investigación es una colección de ideas, métodos y herramientas para disminuir lo que no se sabe. De ahí compartir el conocimiento que encontramos. Y más importante aún es usar este conocimiento para solucionar problemas sociales. Como jóvenes que son ustedes, y seguramente estudiosos y buscadores de información y conocimiento, saben lo que está pasando en algunas universidades de Asia y en otras de Europa. Comienza la idea de ir desapareciendo un poco la parte de las humanidades. Imagínense ustedes qué pasaría si en América Latina eso se hiciera eco. Pero si ya está llegando la información, habría que prepararse para enfrentar ello. Y hay una universidad que está lista justamente para continuar trabajando con la parte profesional y humanística, y es esta. Sentido el Perú y sobre todo ustedes, que son la generación que estará en los próximos 50 años involucrados en el país, necesita un desafío para desarrollar sus potencialidades. Tenemos escenarios de globalización, de tecnología, de renovación política, de impacto social, cada vez más interrelacionados, y son ustedes los que deben contar con las herramientas para que el Perú desarrolle toda su potencialidad y alcance un desarrollo sostenible permanente. Todo emprendimiento, recuerden esto, nace de un problema o de una necesidad. Nosotros tenemos el gran error que cuando somos ingenieros pensamos que hacemos empresa o hacemos emprendimiento de lo que sabemos, que eso es falso. Hacemos empresa, hacemos un emprendimiento cuando identificamos un problema o una necesidad. Las universidades son el escenario más importante que tiene determinado país para poder diagnosticar los problemas, dar alternativas ante los problemas o darles algunos tratamientos a los problemas sociales. Hoy en día las empresas, indistintamente del tamaño que fuesen, tienen que estar preparados para una gran transformación en sus procesos, en sus interacciones con los clientes, con los proveedores, con el área logística, con el área de producción, y se debe identificar canales de cercanía con el cliente, porque las empresas que no desarrollan esta gran transformación digital tienden a desaparecer. Me parece muy interesante, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos, tanto docentes como alumnos, y de esa manera crecer como institución, ¿no? Hacer crecer también al país. En general me gustó bastante porque están impulsando mucho la investigación y yo creo que eso va a ayudar mucho de aquí más adelante. Me ha parecido muy interesante porque han venido profesionales extranjeros de acá de la universidad, también han podido expresarnos sus experiencias, sus proyectos, y nos han transmitido muchos conocimientos nuevos. Jóvenes universitarios, lo que ustedes ven se olvida, lo que ustedes oyen se recuerda, en cambio lo que ustedes hacen e investigan se aprende. Y ahí va mi sentido: nadie va a aprender a hacer investigación científica leyendo o escuchando. La investigación científica se aprende haciendo, y todo esto en bien de nuestra sociedad y nuestro país.